Corea del Sur elige nuevo presidente. Más de 42 millones de surcoreanos acuden a las urnas para designar al sucesor de la destituida expresidenta Park, acusada de corrupción. 13 candidatos y un claro favorito, el liberal Moon Jae-in, del Partido Democrático, al que las encuestas otorgan alrededor de un 40% de la intención de voto, muy por encima de sus rivales. Moon es partidario de un acercamiento con la vecina Corea del Norte. Este abogado defensor de los derechos humanos perdió en las presidenciales de 2012 que dieron la victoria a la ahora destituida Park. Frente a él, Han Seol-soo, al que las encuestas otorgan el 18% de los sufragios. Este antiguo magnate informático es el fundador del centrista Partido Popular y figuraba como segundo favorito hasta hace poco, aunque se ha ido desinflando en los últimos días de campaña. El tercer candidato en liza es el conservador Hong Yong-pyu, del Partido de la Libertad, al que los sondeos sitúan empatado con Han. Se espera una elevada participación en unos comicios dominados por la lucha contra el desempleo, las relaciones con Estados Unidos y la tensión creciente con la vecina Corea del Norte.